Baldosa de Santiago es un proyecto que busca rescatar las baldosas decoradas en antiguos barrios de Santiago. A través del diseño gráfico se dibujan las baldosas, se rescatan fotográficamente y se va haciendo un registro comparativo de ellas, dónde se ubican, cómo están instaladas, una relación con la arquitectura. Este proyecto, Baldosa de Santiago, termina en una publicación y una exposición en el Centro Cultural Palacio de la Moneda y es una invitación a mirar el suelo en el fondo, mirar y valorar el patrimonio, un nuevo patrimonio urbano que serían las baldosas decoradas de Santiago, tanto los zaguanes, los espacios públicos, los espacios privados, los espacios de culto como serían las iglesias. Recorrimos toda la comuna Providencia casi por completo, gran parte de Santiago Centro y de las antiguas calles de Recoleta. Eso fue un trabajo que se hizo a pie, donde hicimos registro fotográfico y íbamos anotando las direcciones. Está el testimonio ahí en terreno, un trabajo muy de terreno. Lo primero que se hizo fue un orden, sacar todas las matrices, ordenarlas, clasificarlas, rescatar los diseños, diseños que nadie sabía que existían en la fábrica, que se pensaba que estaban, que no existían, que nunca estuvieron. Si nosotros no se hubiera hecho ese orden, no hubiéramos podido fabricar algunas de las matrices que no teníamos para esta expo. Uno puede pensar en Baldosas Córdoba como un producto. Sin embargo, nosotros creemos que en realidad es más que un producto. Tiene que ver con un registro social, histórico, cultural y además una proyección en el tiempo. Diseñadores, arquitectos, interioristas, gente vinculada al arte, al patrimonio o simplemente amantes ciudadanos del arte de la baldosa decorada ven en estas superficies una posibilidad de expresión infinita. Y una posibilidad de expresión infinita no solamente desde el punto de vista estético, sino una expresión de la cultura propia de un país. Lo que me encanta de las baldosas es que es un producto hecho a mano, que si uno lo empieza a mirar, uno descubre la mano del maestro. O sea, las imperfecciones son parte de la perfección de una baldosa y uno reconoce que es un elemento que no está seriado. Entonces el ojo se entretiene, la mirada se entretiene cada vez que uno recorre los dibujos de una baldosa.